¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Llavaneras. Hoy en este vídeo, a raíz de una pregunta de un alumno el otro día, quería daros algunas imágenes, algunas cosas que comunico al alumno para referencias para el finish, para cómo acabar el swing. Muchas veces, obviamente, el jugador acaba el swing a consecuencia de toda una serie de cosas que ha hecho anteriormente, pero quizás si tenemos unas ideas, unas imágenes, unas referencias en la cabeza para cómo queremos acabar el swing, podría ayudarnos quizás a mejorar el camino hacia ese destino. Entonces, me acuerdo hace mucho tiempo que leí en un libro de Jim McLean una frase sobre el finish que me gustó mucho y he utilizado mucho en las clases con los alumnos. Y en ese libro Jim McLean decía que el bolsillo derecho tiene que acabar donde empieza el bolsillo izquierdo. Entonces, y justamente es lo que hace, el bolsillo derecho acaba donde empieza el movimiento, el bolsillo izquierdo. Entonces ese es uno que he utilizado mucho con los alumnos a lo largo de los años. Otra que me ha gustado mucho es la sensación de tener las dos rodillas juntas tocándose al final. Obviamente podemos pensar un poco en el pie derecho y cómo acaba el swing. Queremos evitar que el pie derecho se quede en el suelo al final del swing, cosa que se ve muy a menudo por la falta de rotación. Entonces, sensación, a ver, ¿cómo acaba el zapato derecho? Queremos que esté perpendicular al suelo, sensación de no tener arrugas en las puntas del zapato. Aquí con el zapato levantado, esa es otra cosa que he utilizado mucho con los alumnos. Otro sería botones del polo hacia el objetivo, sensación de acabar con las manos altas. Todas estas imágenes que he utilizado con éxito con los alumnos para intentar conseguir que haya algo más de rotación y desplazamiento a lo largo de la bajada para poder acabar y conseguir estas alineaciones al final. Entonces, experimenta un poco con algunas de esas ideas para ver si te ayuda a completar el swing. Muchas veces les digo a los alumnos que el objetivo del swing es intentar acabar, llegar a nuestro destino, y de camino a ese destino pues le damos a la bola. No deberíamos ver el punto de impacto como, digamos, la línea de meta, no, cruzamos la línea de meta un poco como los 100 metros lisos, que el velocista pues cruza la línea de meta y de camino a su destino final, y es un poco como nosotros estamos intentando llegar, completar el swing, aprovechando algunas de estas imágenes. Creo que quizás te debería facilitar un poco ese objetivo. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.